podéis acercar, por favor. Luego tenemos también a estas chicas con un cuarteto de cuerda, así que la fiesta continúa después. ¿Vale? Les empezamos un ratito. Bueno, bienvenidos un año más a este aniversario del Monumento al Donante. Quiero dar las gracias por su asistencia a Carlos Fon, María Teresa Fendón, Encarnación Bouzas, coordinadora autonómica de trasplantes, Ángeles Feijóo Montenegro, jefa territorial de la Seguridad Social, territorial de Sanidad, Ignacio López Chávez, delegado de la Xunta. Asimismo también, su presencia, Cayetano, de Concello, a los coordinadores de trasplantes que creo haber visto por ahí, Amador. No. Amador no está. Perdón. González, creo que lo vi, y a quién más. Antonio Varela. Antonio Varela. Lucas, también. Bueno, y a todos los demás, también, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y por vuestra asistencia. En primer lugar, quiero presentarme. Soy Manuel, vicepresidente de la Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo. Hoy este discurso, gentilmente, el presidente de la asociación dejó que fuese yo quien os lo dijese. Y sin más dilación, voy con él. Él lo preparó, os lo dedico. Con esta conmemoración se quiere demostrar el sentimiento de gratitud tanto a las personas que donaron sus órganos como a los profesionales que están dedicando su tiempo, dedicación y labor al trasplante. España es un referente mundial en esta disciplina, siendo el país con el mayor número, la mayor tasa de donación en todo el mundo. Motivo suficiente para agradecer a la sociedad y a los científicos, hospitales, a la Administración Pública, a la Organización Nacional de Trasplantes, por su gestión, dedicación y esfuerzo. Las donaciones se realizan siempre de forma altruista y todo el proceso es cubierto desde el punto de vista económico por el Sistema Nacional de Salud. Estas bases de funcionamiento nos proporcionan el privilegio de tener mayores posibilidades a la hora de obtener un trasplante en caso de necesitarlo. Hay que seguir fomentando, hay que hacer hincapié en esto, hay que seguir fomentando la solidaridad, porque cada día más personas necesitan ser trasplantadas. La gente tiene que ser consciente de esta realidad para hacerse donantes y poder salvar vidas. La Asociación ADROVI, que es la Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo con César a la cabeza, es una institución social sin ánimo de lucro que vela por la calidad de vida de los afectados, concienciando a la sociedad para que los que están a la espera de un trasplante no tengan que esperar mucho por ello. Los propios trasplantados y su entorno, la población civil que comparte y entiende el acto que es la donación como un compromiso solidario para salvar vidas, y a través de mesas informativas, conferencias en foros públicos y privados, tales como centros de enseñanza, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, concejalías, centros sanitarios, se desarrolla la tarea de concienciación, la invitación a poder ser donante a todos en general. Entendemos que es necesaria la difusión de la donación de órganos y tejidos. Mediante esta, puesta en escena las campañas de difusión a la sociedad, y solo a través de procesos informativos podemos conseguir que la donación sea un compromiso. Ya sin más deciros, hay un lema muy bonito, a nosotros nos ha gustado en la asociación, lo hemos dejado impreso en esta camiseta, que es: vive la vida y luego dónala. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy amable. Buenos días. Gracias por venir. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, gracias por venir. Ahora quisiera que algo nos contara uno de los coordinadores de trasplantes, a ver cómo va nuestra ciudad en Vigo
sobre la donación de oro. Lucas. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad, Celso, gracias por la invitación. La verdad es que el año pasado fue un año, pues, la verdad es que muy positivo. Conseguimos, pues, la mejor cifra de los últimos años, de siempre, ¿no?, en Vigo. Y este año, pues, seguimos manteniendo un poco, pues, el número de donantes. Y, bueno, yo creo que es un día para acordarse, ¿no?, de las familias y de los donantes, ¿no?, que en un momento, pues, tan complicado, pues siempre dicen sí, ¿no? Y después yo también quería resaltar que hay que seguir trabajando, ¿no?, sobre todo para reducir las negativas. El año pasado las negativas se aumentaron con respecto al año anterior, y yo creo que es labor de todos, pues, seguir trabajando e intentar reducir, pues, este número de negativas. Pero desde luego el año pasado y este año están siendo años, pues, muy, muy positivos. Gracias. Ahora seguimos en la misma línea, que nos hable, pues, la directora de la Oficina Coordinadora de Trasplantes. Bueno, aquí yo solamente estoy sencillamente para darle las gracias a Celso, a Drobi en general, que siempre invita a la Coordinación Autonómica de Trasplantes a este acto que nosotros consideramos importantísimo de agradecimiento a los donantes y a sus familias. Tanto las instituciones como los profesionales y como la sociedad en general, desde luego no podemos obviar la gran solidaridad y la generosidad de los donantes. Y desde luego es una cosa que no nos podemos cansar de recordar y de repetir todos los años. Y desde luego la ciudad de Vigo está muy implicada siempre en estos temas, y lo queremos agradecer, y siempre lo mismo, agradecimiento a los donantes y a sus familias. Nada más, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a presentarlos a la jefa territorial de la sanidad aquí de Pontevedra, que también nos comentará algo sobre el tema. Buenos días. Representación del consejero de Sanidad, estoy aquí, y felicitar, por supuesto, a todos los donantes y a todos los voluntarios que existen en estas asociaciones. Seguir adelante así, y felicitar a la asociación Adrobi, que, por lo que habéis comentado, es una de las... El año pasado tuvisteis un gran éxito. Felicitaros. Gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro queridísimo Concello de Vigo, para que nos hable Carlos Pon, que nos va a hablar. Bueno, nosotros tenemos un regalo para la policía de Vial, por culpa de que, bueno, siempre ellos colaboran con nosotros, con nuestras mesas de información en la calle, en la vía pública, y entonces, pues, creímos que teníamos que tener un detalle con ellos. Muy bien, gracias, Celso. Buenos días a todas y a todos. Un saludo a las autoridades y a los representantes que estamos en esta parte de estos jardines. Y bueno, yo en primer lugar quiero trasladar un saludo afectuoso tanto del alcalde de Vigo, Abel Caballero, como de Carmela Silva, la presidenta de la Diputación, que no han podido estar aquí por temas de agenda, pero que ciertamente están y mucho involucrados en lo que es esta asociación y en lo que es todo lo relacionado con la problemática y con la situación de los trasplantes. La verdad es que para mí es un honor estar en este acto, es el séptimo año que se hace, y yo además invito y hago todas las loas porque este acto se pueda seguir manteniendo, porque ciertamente este monumento lo merece. Hay monumentos en los que es difícil a veces localizar a qué se refieren y qué quieren simbolizar, pero este monumento no necesita absolutamente ninguna palabra. Cualquiera que vea este monumento sabe que la muerte está a la izquierda, según vemos, y la vida está a la derecha. Por lo tanto, es algo que debemos de mantener, porque es el mejor homenaje a las personas que donan, a sus familiares y a todos los que se involucran en un proyecto que es dar vida a los demás. Hay una frase en la página web de la Marca de España. Marca de España es una página web en la que se mezclan muchas cuestiones,
desde las estadísticas, desde las comerciales y desde muchas otras, con tal de vender lo que es nuestra marca de España, pero también la Organización Nacional de Trasplantes está en esa página web de Marca de España. Y arranca lo referido a trasplantes con una frase que dice: no hay mayor solidaridad que dar vida. Suscribo esta frase y creo que ciertamente representa el trabajo que realizáis. Las estadísticas normalmente suelen ser frías. En esa página web hay muchas estadísticas y en todo lo que podamos leer en general, pues insisto, hay muchas estadísticas. Pero aquí las estadísticas no son frías. Aquí las estadísticas realmente significan vida, significan curación y todo proviene de esa solidaridad de la que comentaba anteriormente. Las cifras, si merece la pena decirlas, son que tenemos en el año 2016 43,4 donantes por cada millón de habitantes, que ha significado el que se hayan podido realizar 4.818 operaciones, trasplantes que han salvado vidas. Y yo creo que esto es ciertamente, somos el primer país mundial en la clasificación a estos efectos y sin frivolizar, pero es como si cada año hubiese un mundial, España sería campeón del mundo en esta cuestión, lo cual ciertamente es digno de resaltar. Leyendo hace poco una entrevista de la nueva directora de la Organización Nacional de Trasplantes, decía que hay países en Europa que nos tienen envidia de cuál es nuestro potencial en este tema. Y es bastante lógico, porque no somos, desde luego, la primera potencia económica de la Unión Europea. No lo somos, pero sí lo somos en algo tan importante como esto. Y se fijaba como objetivo, evidentemente, el mantener estas cifras que se daban anteriormente desde Vigo y desde Galicia, mantenerlas e ir a más. Y su objetivo lo marcaba en lograr que haya 50 donantes por cada millón de habitantes y que se superen los 5.000 trasplantes. En ese objetivo, Abrovi y otros muchos, evidentemente, pero es la parte que nos toca en Vigo, hace mucho. Yo le quiero reconocer a Celso el trabajo y a los que están en la directiva con él, el trabajo de muchos años, porque evidentemente la concienciación para aumentar el número de donantes es ciertamente necesario y en eso hace mucho. Por lo tanto, en ese objetivo yo creo que nos tenemos que ayudar todos desde las instituciones, lo haremos. Y hay un dato también que viendo los datos me impactó y es que ya hay anualmente entre 350 y 400 trasplantes de vivos. Para los que también me solidarizo con lo que decía la nueva directora de la ONT, se necesita apoyo en las condiciones laborales y se necesita apoyo social para que este trasplante, estando vivo, se pueda dar. Y nada más, para terminar me quedo con una frase de Celso en la página web de Abrovi, que ciertamente me impactó y que se decía anteriormente por parte del representante de Vigo. Hacía mención a las vidas que hemos perdido por las negativas. Y creo que este tiene que ser un objetivo. Es muy triste el que podamos cifrar un número de vidas porque ha habido negativas a los trasplantes. Creo que instituciones, asociaciones como Abrovi, tenemos que hacer un impulso en cuanto a la concienciación de los ciudadanos para que esto no se produzca y para que esas, entrecomillado, como él lo hace, pérdidas de vida se conviertan también en ganar vidas. Finalmente, agradezco mucho, dada también mi condición de concejal de seguridad, el reconocimiento que se hace a la policía local, lo agradezco, pero ciertamente lo que realizamos a lo largo del año lo entendemos como una obligación, pero bueno es ser reconocido y sobre todo en ese mutuo apoyo que nos prestamos entre las instituciones y también Abrovi. Nada más, yo decir que desde el Concello de Vigo, desde el Gobierno, traslado el compromiso, también el reconocimiento del alcalde Abrovi y lo que se está haciendo y que ciertamente en nuestro Gobierno hay una sensibilización muy especial por todo lo relacionado con la sanidad y evidentemente Cayetano es el mejor ejemplo, pero ciertamente tenemos esa sensibilidad por todo el sistema público de la sanidad. Es una satisfacción estar aquí, os animo a continuar, Celso y directiva, en esta tarea tan importante de concienciación que estáis llevando a cabo y nada, con este magnífico museo
que esperamos poder contribuir a decentarlo un poquito más, según reivindicaba Celso. Espero que nos volvamos a encontrar el año que viene. Muchísimas gracias. Jefe de asunto de aquí de Vigo nos va a comentar también algún detallito de esto, porque él también está un poco concienciado con esto. Muy buenos días. Hoy celebramos con este acto pues el séptimo aniversario de este monumento aquí en los jardines del puerto, pues me cambio de sitio. Bien. La Adrovi aquí pues nos recuerda diariamente a los vigueses y a los que nos visitan la labor que estás haciendo y la concienciación de la necesidad de incrementar las donaciones. Pero como delegado de la Xunta, desde luego para nosotros es una satisfacción que asociaciones como Adrovi pues fomenten esa concienciación. Desde la Xunta de Galicia, una de las prioridades, lo ha dicho así su presidente Alberto Núñez Feijóo, es el incremento de todo el tema de trasplantes, y para eso desde la Xunta de Galicia como administración hacía falta, por un lado, la mejora en las infraestructuras y la cualificación de los profesionales. La cualificación es evidente, la mejora se ha realizado, lo estamos viendo, las inversiones que está haciendo la Xunta de Galicia para la mejora de las instalaciones de la sanidad pública gallega, y por tanto queremos por ello también colaborar para que esa donación, ese incremento con asociaciones como Adrovi sea efectivo. Desde luego es una satisfacción que comunidades como la nuestra, ciudades como Vigo, estén a la cabeza del número de donaciones. Hay empresas aquí en nuestra ciudad que son el ejemplo en España de donación. Recientemente el Consejo de Sanidad visitó la empresa PSA Citroën y estuvo allí viendo la aportación y la generosidad de los trabajadores de esta empresa, que bate todos los récords todos los años en materia de donación, y por tanto somos un ejemplo. Por eso los vigueses, nuestro escudo, llevamos lo que llevamos, en la lema de Vigo: fiel, leal, valerosa y siempre benéfica. Siempre benéfica se otorgó a la ciudad de Vigo a finales del siglo XIX, en los últimos días del siglo XIX, en diciembre del año 1899, por el acogimiento que hicimos aquí, que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a los que retornaban de Cuba después de la guerra de Cuba. Esa generosidad que mostramos los vigueses llevó al rey a incorporar al lema de nuestra ciudad ese siempre benéfica. Y estamos viendo que ese carácter siempre benéfica lo seguimos manteniendo. Los datos que ahora nos decían demuestran el compromiso de Vigo, de la ciudad, con esta finalidad de incrementar el número de donantes. Desde luego, de la Xunta de Galicia queremos agradecer el trabajo que hace la asociación que preside Celso. Desde luego, es encomiable y es necesario esa colaboración entre las administraciones y asociaciones para que estos donantes vean que desde la administración pública existe ese compromiso por una mejora de la sanidad, por una mejora de la atención del paciente. Y por eso, insisto, en los últimos años, desde la Xunta de Galicia, el presidente se comprometió a renovar todas las instalaciones sanitarias, las hospitales, y en este sentido en Vigo tenemos un buen ejemplo. Por tanto, enhorabuena, y son 7 años, hay que continuar, la colaboración es excelente, seguiremos trabajando, y estamos desde luego orgullosos de la Xunta de Galicia, de asociaciones como Adrovi, que no sé dónde está aquí Celso, asociaciones como Adrovi, que para nosotros son fundamentales, porque hace falta esa concienciación, ese trabajo, ese esfuerzo que han hecho toda la asociación, los voluntarios, para que cada día más exista más gente que quiera hacer donación, que con todo ello garantice esa continuidad, la salvación de muchas vidas y sobre todo la mejora en la atención de lo que son los pacientes. Y desde luego en la Xunta de Galicia continuaremos apostando por una sanidad pública y de calidad como estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. No voy a presentarles a un compañero que es de la asociación Adrovi, que últimamente colabora con nosotros, y aparte mejor lo cuenta él. Carlos. No te enfades conmigo. Lo cuentas tú mejor. Buenos días. Yo soy Carlos. Soy de Pontevedra. Colaboro con Adrovi en todo lo que puedo. Y soy trasplantado hepático desde hace 3 años. También pertenezco a la Asociación Deporte y Trasplante España,
y tengo el orgullo este año de representar a España en el Campeonato Mundial de Deportistas Transplantados, que se celebrará del 25 de junio al 2 de julio en la ciudad de Málaga, en España. Simplemente pues agradecer a todos los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, que trabajan y promueven la donación y trabajan en este regalo de vida, en esta cadena de vida que es la donación, así como a todas las asociaciones que tanto hacen por la promoción de la donación, para que todo el mundo sea consciente de que a cualquiera nos puede suceder y ejemplo de ello soy yo. Nada más, muchas gracias y esperemos que España podamos representarla dignamente en estos mundiales. Muchas gracias. Gracias. O sea, que podemos ganar un campeonato. Bueno, quiero dar las gracias aparte pues a otra gente que me va ayudando durante todo el año, como es Repro Galicia, que siempre que vamos allí a hacer algo, pues siempre nos hace un precio especial. Gracias. A todos los componentes que, de la música, al cuarteto de cuerda que están por allí. Hola, cuarteto. Escordatura. Que vienen también voluntariamente aquí pues a alegrarnos un poco la vida, a Kepler, que siempre están ahí con nosotros, también atrayendo toda esta gente que toca, que canta, que lo pasa bien. Y bueno, pues gracias a todos, Manuel, el que nos lleva la página web. El Centro Comercial Arashi. El Centro Comercial Arashi, que nos falta nuestra amiga Patricia, que la echamos de menos. Gracias a la napolitana por ver esos pinchos tan maravillosos. Al molino. Al molino también. Creo que, no, bueno, si me olvido de algo, perdonadme, pero gracias a todos, ¿vale? Y muchas gracias por venir. Sí. 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 S